¿Tienes el micrófono dónde? No, no, vale, se me escucha. Bueno, ¿claro? Muy bien. Buenos días, amigos. Hemos elegido el peor día de toda la temporada con un viento que paqué, pero bueno, ya de paso vamos a poner a prueba los micrófonos estos inalámbricos y tal. Os vamos a mostrar lo que estamos utilizando habitualmente para hacer fotografía nocturna del universo a las estrellas con seguidores. Josemi tiene aquí el suyo, muy cuco, muy mono, y yo a lo largo de los últimos meses me he ido fabricando pues esta versión, esta otra y finalmente pues esta otra, que rinde muy bien. Luego ya lo veremos con detalle. Cámaras, pues las que tenemos. Josemi tiene una Nikon 810, bastante importante, bastante moderna y de peso también, que ya lo veremos cómo repercute. Y yo, pues bueno, pues mi Canon 80D o la 7D. Y Ale, vamos a explicaros un poquito cómo se pone a tiro la cámara y cómo funciona todo este mundillo, lo que hace falta y cómo funciona este mundillo de la fotografía, digamos, nocturna, estelar, al universo o a las estrellas. Ale, vamos con ello. Pues lo primero, vamos a instalar la cámara. Como veis, todo es ultra moderno, ultra caro, ultra fuerte. Vamos a instalar primero el seguidor y lo vamos a orientar a Polaris. Como es de día, no vamos a perder mucho tiempo en ello, pero para haceros una idea va a ser suficiente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está Polaris. Ya se supone que tenemos experiencia en el tema y sabemos que está, en este caso, allí. Nos ayudamos con un láser, que lo pondríamos en tal posición. Nos falta el herraje en este momento, pero bueno, para hacernos una idea. Con el láser orientaríamos exactamente a la estrella polar y una vez que lo tenemos, fijaríamos todas las rótulas, todos los mecanismos. Lo bloquearíamos de una manera eficaz, porque ahora va a llevar la cámara aquí y todo el peso lo complica. El siguiente paso es identificar en el universo lo que vamos a fotografiar. En este caso sería pues o las Pléyades o la galaxia de Andrómeda o la nebulosa de la Laguna o tal y tal. Entonces, en principio tenemos que conocer dónde están ubicadas esas estrellas. Una vez que ya lo sabemos, con el láser nos guiaríamos con el puntero láser orientando dónde está para buscarlo a través de la cámara. Si es una cámara reflex, es mejor hacerlo a través de la ventana óptica, y después, ya que lo tenemos aproximadamente localizado, tendríamos que enfocar, si no es en este caso la galaxia de Andrómeda, que no tiene luz suficiente, enfocaríamos una estrella que estuviera cercana con una precisión, la máxima precisión que podamos, porque luego veremos si no que las estrellas salen muy gordas y desenfocadas. No es cuestión de enfocar al infinito en el objetivo y ya está, no. Hacer fotografías a las estrellas requiere de un ajuste muy preciso, insisto, y la mejor manera es hacerlo con el LiveView. Una vez que lo tenemos ya, la estrella enfocada o la nebulosa, con el mando a distancia pondríamos la máquina en marcha. Si tenemos la opción de levantar el espejo, mejor, porque ese movimiento del espejo luego vamos a ver que le afecta. Entonces el tiempo elegido hemos visto que sería al menos de 90 segundos. Con 90 segundos y un f2.8 ya sale una fotografía bastante luminosa. Algunas veces hemos hecho fotografías a 4 minutos o 3 minutos, 180 segundos. Es una barbaridad, pero a veces no hay más remedio, porque no nos sirve utilizar f2.8, ya que los objetivos no suelen tener gran detalle y las estrellas suelen salir pues con aberraciones cromáticas o con efectos coma y demás. Entonces es mejor subir a f4, f5 y darle más tiempo. Más tiempo de exposición. Eso sí, esto nos permite trabajar con ISOs pues 400 o 800, nada de 6400, que luego al final no hay más que
ruido. La ventaja de todo esto es que al trabajar con esos ISOs bajos y tanto tiempo de exposición, al final tendremos una foto bien expuesta que no va a ser el producto de 25 fotografías apiladas donde un programa elegirá si este píxel es ruido o es una estrella, sino que tendremos una fotografía de un solo disparo de todo lo que había en ese momento en el universo, con muchísimo menos ruido, repito, y mucha más calidad. Veremos colores de las estrellas y de las nebulosas que nunca antes hubiéramos ni imaginado. Aquí el elemento de Josemi, pues ya vemos que tiene pues varias rótulas, varios mecanismos, todos son rótulas, y al final con este peso vemos que en cuanto a que lo tocamos un pelín, en este momento sería muy difícil hacer fotografía a una nebulosa o a cualquier estrella, porque este viento le produce unas vibraciones que sería totalmente imposible. O sea, necesitamos de unos herrajes mucho más robustos, mucho más fuertes, como ahora veremos, cuestión que me ha obligado a fabricar ese trípode o el otro y tal. Este mecanismo está muy bien para cámaras pequeñas de poco peso, pero con tanta rótula, repito, al final cualquier vibración, cualquier brisa leve nos va a impedir hacer esas fotografías. Bien, os voy a hablar de los objetivos que utilizo normalmente para este tipo de fotografía. Podría utilizar el objetivo que está grabando ahora mismo la cámara, que es un Sigma AR 1835 f1.8 en todo su recorrido, donde nos permitiría sacar gran parte de la Vía Láctea. Pero no olvidemos que la Vía Láctea, lo más importante, está aquí arriba. Por lo tanto, necesitaríamos un gran angular, 11 milímetros, por ejemplo. Bien, utilizar un seguidor de estrellas para fotografiar con 24 milímetros, pues como que no tiene mucho sentido y cualquier cosa valdría. Me refiero, cualquier trípode y cualquier herraje valdría. Pero si tratamos de fotografiar, por ejemplo, la nebulosa de la Laguna que se encuentra en la Vía Láctea o las Pléyades, ya necesitaríamos un objetivo aproximadamente de 135 o 150 milímetros. Con 85 milímetros, pues bueno, también estaría bien, pero luego tenemos que andar recortando la fotografía y no es el tema. No se trata de recortar, sino de conseguir fotografías como salieron de la cámara. Yo no tengo un objetivo 70-200 2.8, eso solamente es para los ricos. Por lo tanto, yo el que utilizo es esta cosita tan sencilla, pequeña, barata y poco pesada, que es el Nikon 55-200, que viene con cualquier cámara Nikon en el kit. Debe costar 100 euros o 120 euros. Es un objetivo que rinde bastante bien a f4 f5. Bueno, con su anillo adaptador para Canon, pues ya está. Es un objetivo que, una vez que has elegido la distancia focal, no se retrae. Y tiene un ajuste un tanto tosco, pero bueno, con un poco de paciencia lo consigues. Con este objetivo es el que he conseguido la mejor fotografía a la galaxia de Andrómeda. Creo que fueron con 180 segundos. O sea, una barbaridad. Bien. Otro objetivo que utilizo mucho es este, es la marca Sakar, un 135 2.8, que compré por 15 euros hace unos años y lo adapté para Canon. Es un objetivo 2.8, muy interesante, 135 milímetros. Da bastante luz. El problema que tiene es que a 2.8 algunas estrellas, las más luminosas, salen con un círculo alrededor rojo, producto de las aberraciones cromáticas. Es muy importante el objetivo que se utiliza, porque tendrán aberraciones cromáticas, efecto coma y demás. Entonces, bueno, no pretendemos, si no tiene cierta calidad, no podemos pretender sacar estrellas nítidas. El siguiente objetivo hacia abajo sería este, una maravilla, un 85, Canon 85 f1.8. Sí, tiene mucha luz, pero a f1.8 tampoco es para tirar cohetes. Entonces hay que subirlo como a 2.8. A 2.8 saca unas estrellas muy majas. Claro, ya nos hemos bajado a focales de 85 milímetros y las estrellas ya no salen lo grandes que queríamos. Bien, lo que nunca podemos utilizar es esto,
es este objetivo que en cuanto que lo sueltas se cae. Claro que lo podemos utilizar. Mira, aquí va pegada. Con una cinta aislante lo bloqueamos donde a la distancia focal que fuera y bueno, podía valer. Es un objetivo muy antiguo que vale 80 euros por ahí de segunda mano, muy bueno en su día, de Nikon, el Nikon 70-200 f4 5,6, que tiene un ajuste muy preciso y es interesante, pero claro, con la tara de que se retrae solo. Y bueno, pues sobre objetivos ya os he explicado todos los objetivos que utilizo para hacer la Vía Láctea. ¿Me se escucha? Sí, ole. Vamos a utilizar este seguidor, ¿para qué? ¿Para qué se utiliza un seguidor? Bien, el seguidor lo que hace es mantener la estrella en el mismo punto del encuadre todo el rato. O sea, lo que hace es seguir a la estrella con la velocidad exacta, porque si no nos va a producir trazos en la fotografía, ¿no? Si utilizamos 24 milímetros, pues las estrellas van a salir muy pequeñas y cualquier error, cualquier vibración, luego va a ser imperceptible, no la vamos a ver. Pero ¿qué pasa cuando estamos intentando fotografiar las Pléyades o la galaxia de Andrómeda a 150 milímetros? Que el más mínimo de los movimientos va a reflejarse en la fotografía. Cualquier brisa como la que hay ahora, cualquier trepidación del espejo, cualquier movimiento del motor que va encargándose de acompañar el giro de la estrella, todo eso a partir de 100 milímetros es brutal. Cualquier movimiento, lo más mínimo que sea, al final aparece que las estrellas no están puntuales, sino que tienen trazos, trazos de diferentes direcciones y efectos. La noche que salimos a probar el seguidor de Josemi, vimos que hacía V's invertidas, hacía símbolos de 4, parece que la máquina andaba, se paraba, o sea, hacía de todo. Con mis primeros aparatos, con mis primeros prototipos, me pasaba lo mismo, hacía una fotografía muy bien, perfecta, a 2 minutos, y al momento me salían unas cosas raras, parece que la máquina se había parado, había andado, se había movido, había cambiado de dirección. Otra cosa que nos puede pasar es si no lo orientamos perfectamente a Polaris, nos vamos a encontrar a que la estrella, aunque el seguidor la siga perfectamente, pero va a producir una estela que normalmente es un poco circular. ¿Por qué? Eso nos indica que no está alineada perfectamente. Hay que prestarle mucha atención a orientarla con Polaris. Hay que perder tiempo, todo lo que sea necesario para orientarla con la máxima precisión con el puntero láser. Es muy importante. Y nada más sobre esto. De mis primeras fotografías con 150 milímetros a las estrellas, que es el tema que nos ocupa hoy, me di cuenta que el trípode era fundamental, era muy importante el trípode, más que el seguidor y más que la cámara, 100 veces más. Entonces me di cuenta que todos estos trípodes, pues como el de Josemi o los que tengo por ahí, pues en cuanto que, como tienen tantas secciones, al final todo cede un poquito y termina repercutiendo arriba en el equipo, en la cámara. Entonces, bueno, me fabriqué de una manera así muy artesanal, con unos tubos de aluminio tal y tal, este trípode, y con esta rótula que creo que es de las cámaras de vídeo profesionales que soportan 25 kilos, y la verdad es que aquí puedes montar un caballo, es muy fuerte, pero de nada sirve que esto sea fuerte si nos siguen fallando las patas, que queramos que no, aunque están firmemente ensambladas, pero al final tienen mucha longitud y al final se repercutía también las fotografías. Cualquier leve brisa se veía en movimiento en los resultados. Bien, por lo tanto, tuve que dar otro paso y fabricarme esta mole. Esta mole que, bueno, pues que se cierra, se desmonta la pata de atrás y la puedes guardar en el maletero. Bien, de esta manera
De esta manera, aquí podemos montar encima lo que nos dé la gana. Y aunque parece que es difícil la regulación, como ahora vamos a ver, es sencillamente fácil, porque aquí ponemos un nivel que tampoco es totalmente obligatorio y con esta pata cogemos el ángulo de Polaris. Por lo tanto, en 4 o 5 minutos tenemos que tener el equipo a tiro. Luego hay otro detalle. En vez de utilizar tantas rótulas, pues como estamos trabajando a la altura de Madrid o Guadalajara sobre 41 grados de latitud norte, ya le hice esta cuña con 41 grados. De tal manera que aquí acoplaré el seguidor y a continuación la cámara, como vamos a ver ahora. De una manera queda todo súper fuerte. Aquí es que es todo súper fuerte, ¿vale? Lo podemos clavar, incluso si con un martillo pegarle dos golpes y dejarlo totalmente anclado al suelo. Y a partir de aquí podemos montar lo que nos apetezca, porque por resistencia no va a ser. Y ahí marca 4 grados, podemos dejarlo a cero, ¿vale? Y luego la otra inclinación, aquí, bueno, pues de esta manera podemos ajustar también los 44 grados que tenemos aquí, en el lugar donde estamos, 44 grados. Bueno, pues ahí veríamos que estamos a 40 grados, 43 de latitud y que está orientado al norte. Y con eso sería suficiente. ¿El sonido va bien o no? Vale. Bueno, ahora vamos a pasar al apartado de explicar los seguidores que he venido construyendo en los últimos meses. Por aquí tenemos el de Josemi, que es una cosita muy cuca, lo podéis conseguir por 250 euros o una cosita así, made in China. Es el que utiliza todo el mundo, utiliza casi todo el mundo a nivel aficionado, está utilizando este aparato. Ya lo veis que ni pesa, ni abulta, ni estorba, ni nada, una cucada. Luego la acompañamos con un juego de rótulas, porque son necesarias, claro, para conseguir enfocar a la estrella o galaxia que necesitamos. Bueno, ahora me toca a mí explicar el MOVE Shoot MOVE Rotator G1. Este pequeño aparato, por la parte de abajo, tiene una de las conexiones para conectar a lo que es la rótula, o otra conexión por aquí abajo para conectar al Star Trace. Cuando lo ponemos aquí, ves que directamente al conectar en este ángulo, directamente esta parte se nos queda a 45 grados alineada con la polar. Además de eso, como ven por aquí delante, solo consta de dos botones. Primera pulsación es encendido y luego cambiamos al hemisferio norte o al hemisferio sur, dependiendo en qué zona de latitud estemos. Y a continuación, si lo que queremos es, en vez de seguir a las estrellas, hacer un time-lapse, tiene una, dos, tres, cuatro posibilidades de diferentes velocidades para poder realizar diferentes time-lapse a diferentes tiempos de giro. Es muy sencillo de usar, solo tiene un botón de norte-sur y otro que va rotando por las cinco posibilidades. La primera es seguir a las estrellas, la segunda es 005, 05, 02 y 1. Y como veis, lleva salida para disparar la cámara, reciclaje y alimentación con USB-C. Vale 199 euros y lo mandan desde China. Con su cajita, protegido y sin ningún problema. Este aparato, ya lo veis que ni pesa, ni abulta, ni estorba, ni nada, una cucada. Luego la acompañamos con un juego de rótulas, porque son necesarias, claro, para conseguir enfocar a la estrella o galaxia que necesitamos. Pero yo, que me gusta experimentar, fui por otro camino. Intenté primero descubrir qué era esto de la fotografía nocturna con seguidor, porque me di cuenta de que
con 30 segundos, aunque te mates, aunque estés en el mejor de los sitios, en el mejor de los lugares para hacer una fotografía de la Vía Láctea, 30 segundos a ISO 1600 o 6400 me resultaba insuficiente. En 24 milímetros aún, pero a 50 milímetros o superior era imposible. Todas las estrellas salían movidas. Entonces yo quería sacar más colores a la Vía Láctea y más colores al universo que sabía que tenían que estar. Entonces, bueno, con la idea de que tenía que fabricar un aparatito que siguiera el movimiento de las estrellas, pues conseguí fabricar esto. Esto es un aparatito que es un reductor, básicamente, un reductor, y luego otro pequeño módulo que es otro reductor donde se acopla, como luego veremos, más detenidamente. De tal manera que, bueno, pues funcionó muy bien y con él he obtenido algunas fotografías realmente llamativas. La ventaja de este aparatito es que le puedo quitar este módulo aflojando estos dos tornillos y le pongo este otro en su lugar y se transforma en un aparato Tylas capaz de hacer un movimiento de 180 grados pues en 5 minutos o en una hora. Total, que es un aparato muy versátil, pequeño y tal. Bueno, aquí tenemos el módulo principal, que es este, con su piñón de entrada y salida por arriba, y tenemos el módulo anterior, que es esta cajita, que en su día fue el temporizador de un horno o de un microondas. Con este eje lo acoplamos a la entrada del siguiente módulo reductor. A este módulo del temporizador, como decía, tiene una entrada de un motorcito, pues Made in China, pequeñísimo, con una salida en el eje, ahí lo vemos, de 12 revoluciones por minuto. Total, que todo esto se va desmultiplicando hasta conseguir dar una vuelta cada 24 horas. Con una tarjeta electrónica, también Made in China, de 2,5 euros, y con este botoncito regulamos la velocidad hasta obtener la que necesitamos para que las estrellas salgan nítidas y sin movimiento ninguno. Y esta pequeña batería, tenemos suficiente para estar lo menos 6 horas trabajando con este equipo, toda la noche, ¿vale? Ahora estamos viendo el módulo pequeñito. Este sería el módulo de Tylas. Aquí vamos viendo el motorcito pequeño, Made in China, cómo le ataca con esta salida a esta entrada y al temporizador del horno. Es un bloque reductor con su salida aquí, que luego pondríamos donde esté otro. ¿Vale? ¿Se escucha, vale? Bien. Bueno, como este primer aparato, digamos que tenía ciertos errores, me decidí a fabricar otro. Y bueno, pues cayó en mis manos este pequeño reductor, que en su día detrás tenía un motor, y con el mismo procedimiento y una cajita de un temporizador, creo que era de un horno o de un microondas, pues le acoplé al eje de entrada. Después utilicé también otra pequeña reductora, en este caso, como la Made in China duraba muy poco, porque era tan diminuto que pagué, tuve que utilizar, o utilicé mejor dicho, un aparatito que se encarga en los automóviles de levantar los faros. Cuando le damos al botoncito, bueno, es una pequeña reductora, un motor reductor, y lo manipulé para conseguir una salida aproximada de 2 vueltas por minuto. Y a través de unos piñoncitos, pues también le atacaban al eje de entrada, y con este eje tan sumamente robusto en la salida, pensé que todos los problemas se iban a corregir, pero tampoco fuese el caso, porque salía una fotografía muy buena, tremendamente buena, y al momento salía otra foto que había trepidado, sin hacer viento ni nada. Y claro, Josemi dijo, el problema está en los dientes del reductor, que al pasar de uno al otro vibran. Y bueno, pues ahí quedó la cosa. Total que, sin estropear este segundo V2, la versión 2, fabriqué el mismo, pero a la vez de otra manera, intentando reducir
todas las pequeñas vibraciones y todos los errores que podía tener ese primer diseño. Aquí vemos, luego lo veremos más de cerca, cómo el eje de entrada es más robusto, con un piñón muy grande, muy generoso, otro piñón muy grande para asegurar que en la entrada no había ninguna vibración. En la salida me aseguré que el rodamiento era nuevo. Lo desmonté entero, miré con lupa todos los dientes de los piñones, porque es un aparato que ya estuvo trabajando 10 años al menos, allí en la máquina. Total, que una vez que lo armé, dio resultados mejores que el anterior, pero tampoco dejaban de ser perfectos. Unas fotografías salían muy buenas, en 3 o 4 minutos, y otras había alguna pequeña vibración. Aprovecho para decir que esto que tenemos aquí es la tapa del muelle de las persianas, que elimina el pequeño juego que tiene el eje de salida, tanto este seguidor como el de Josemi, que también lo tiene, cuidado. Entonces este muelle lo que hace es obligar a la cámara a estar siempre en una posición, entonces corrige muchas de las pequeñas vibraciones que vienen del interior. Este también se quedó obsoleto, porque la cosa no funcionaba 100%. Entonces me decidí a montar esta otra versión, que hasta ahora es la mejor que he conseguido. No tiene mucho que ver con los anteriores, salvo en que todo se basa en reductores y reductores y reductores, hasta conseguir una vuelta cada 24 horas, o lo que es lo mismo, 15 grados a la hora, que es el movimiento que lleva la Tierra, ¿no? Este aparato viene de un limpiaparabrisas que creo que será de un camión. Aquí detrás tenía el motor eléctrico, por lo tanto, como no iba a servir, lo quité. ¿Qué ventajas tiene con los otros y qué diferencias? En que la salida no es por un rodamiento y unos piñones. La salida es de un casquillo muy largo, muy generoso, de buen diámetro, capaz de soportar aquí grandes pesos, pero grandes pesos de orden de 15 o 20 kilos. Y como es un sinfín, no va a tener vibraciones de piñones, sino que el movimiento va a ser seguro más suave. Aparte, en el eje del sinfín, mecanicé un mecanismo, un dispositivo para ajustarlo al máximo a la corona, de tal manera que ya no necesita el muelle que tenía antes para corregir ese espacio muerto, ese espacio loco. Bien, de esta manera, en la entrada le puse dos piñones de una impresora antigua, bastante rudos, bastante fuertes, y también utilicé, para atacarle a este reductor de salida, un pequeño reductor también de otra máquina. Y a este reductor, para conseguir la velocidad adecuada, tuve que ingeniármelas y ponerle un motor pequeñito. Ese motor pequeñito es esta cosita, esta miniatura, que es el motor de un CD, de un lector de CDs de los ordenadores, con un sinfín y un piñoncito, de tal manera que si lo ponemos aquí y lo hacemos así, ya engranaría como vamos a ver ahora. Y va transmitiendo la energía, la velocidad, hasta que lo tenemos aquí en la salida. Aquí en la salida, en vez de utilizar rótulas, como el caso de Josemi, lo que he fabricado es este aparato donde montamos la cámara y la orientamos así y también así. ¿De qué manera? De esta manera tan fácil. La ponemos aquí, buscamos la dirección y la bloqueamos. Y ya está. Para orientarla a la Polaris. Bueno, en este momento está viniendo por el correo un rayo, o sea, un láser, un puntero láser como el de Josemi, que entrará en este tubo y de esta manera lo colocaré aquí y orientaremos a Polaris. En ese momento ya esto deja de tener utilidad y en su lugar montaríamos esta, digamos, zapata, y aquí montaríamos la cámara.
Total que, en definitiva, queda un conjunto muy rudo, como si lo hubiera hecho un herrero, capaz de aguantar pues el peso que casi que nos dé la gana. Yo creo que esto valdría con cámaras de 4, 5 o 6 kilos, sin tener por ello que repercutir en vibraciones ni nada. La parte de la electrónica, pues siguiendo la misma línea que los anteriores, tiene una tarjeta electrónica que tiene un voltaje muy amplio en la entrada y también en la salida con regulación. Y aparte le puse otro ajuste para hacerlo con precisión. También le puse un voltímetro digital de 2 dígitos para hacer el ajuste con mayor precisión. Bueno, para acabar con este engendro, si quitamos este aparatito, que es el de seguir a las estrellas, y le ponemos este otro, que es un poco más rápido, de tal manera que lo ponemos aquí, le hacemos así y lo conectamos, acabamos de convertir el aparato seguidor de estrellas en un aparato Tailas, de tal manera que esto puede hacer un giro de 180 grados en 5 minutos o también en 2 horas. Un aparato robusto, normalmente pequeño, muy práctico sobre todo y muy eficaz. Y bueno, ahora vamos a verlo un poco más de cerca. Bueno, pues como vemos aquí, aunque sea un poco lejos, si insertamos el aparatito este aquí y lo bajamos, lo gripamos con este ajuste de aquí abajo y vemos como lentamente va girando. Aquí va girando a otra velocidad, 240 a una más lento, de aquí pasaría aquí y de aquí al reductor de salida. Aquí tenemos el voltímetro de 2 dígitos y aquí el ajuste de velocidad y aquí el ajuste preciso de velocidad y aquí la batería, que con esto estamos 4, 5, 6 horas tranquilamente, una pequeña batería. El módulo en general, pues bueno, muy compactito y muy cuco. Y aquí controlamos la velocidad del motor. Ah, que es que no estaba dando vueltas. Y aquí ya vemos cómo gira. Interruptor. La giramos. La aflojamos. Y la fijamos. Y con este de aquí atrás la rotamos. Y ya está. A ver, uno de los problemas que nos encontramos cuando hacemos fotografías a las estrellas es el enfocar. Si utilizamos una cámara con un objetivo tele o telezoom, un 24-200 por ejemplo, con una abertura de f5, nos vamos a encontrar que el eView no es capaz de mostrarnos las estrellas. Pues ya estamos jodidos, porque si las estrellas no somos capaces de enfocarlas a mano, creo que lo mejor es utilizar otro objetivo o irnos a casa. No se puede hacer fotografías a las estrellas al tuntún. No tendríamos buenos resultados. Quiere decir que necesitamos un objetivo luminoso. Un f2.8, por ejemplo, aunque luego subamos de abertura hasta f4 o f5. Lo que estoy utilizando últimamente, independientemente de la luz que tenga los objetivos, es f5 aproximadamente, porque no es ni mucho ni poco. Me refiero que con f5 ya tienen suficiente nitidez como para sacar las estrellas sin aberraciones cromáticas, sin comas, etcétera. Como decía antes, es fundamental hacer un enfoque preciso a las estrellas. A veces vamos a fotografiar la nebulosa de la Laguna, por ejemplo, pero allí no hay estrellas, no hay estrellas fuertes. Entonces lo que podemos hacer es utilizar cualquier estrella de las que veamos que tienen luz suficiente para orientar hacia allí el objetivo y hacer un enfoque preciso, porque probablemente nuestro objetivo es como el Nikon este, f4 5.6, y incluso el eView posiblemente no sea capaz de mostrar el brillo de la estrella muy bien. Pero si no es de esa manera, lo tenemos difícil. Total, que enfocaremos a una estrella brillante, como puede ser en este caso Júpiter, que lo tenemos allí en la Vía Láctea, hasta altas horas de, digamos, de la noche. Y una vez que
lo tenemos enfocado, ya eso no hay que tocarlo. Pero claro, el objetivo no era enfocar, no era hacer una foto a aquella estrella, era hacer una foto a la nebulosa de la Laguna, que está en la otra parte. Por lo tanto, ya no vamos a tocar el foco y vamos a orientar la cámara hacia la nebulosa, pero en la nebulosa no la vemos. No la vemos ni hay estrellas importantes para decir es aquella. Entonces nos guiaremos con el puntero láser, lo orientaremos y buscaremos el punto del láser para asegurarnos de que allí o por allí va a estar la galaxia o la nebulosa que necesitamos. Bien, como vamos a utilizar, que para eso hemos comprado el seguidor, o lo hemos fabricado en mi caso, como vamos a trabajar con ISOs relativamente bajas, y digo bajas, 800, 400, pues no hace falta reducir el ruido y estar ahí otros 2 o 4 minutos esperando a que la máquina procese esa fotografía. Se puede hacer, pero vamos, no es necesario. La idea del seguidor no es hacer 25 o 250 fotografías con 15 segundos o 30, no. La idea es hacer una sola fotografía de 2 minutos, 3 o incluso 4 minutos. Porque resulta que cuando apilamos ese número de fotografías, al final el programa tiene que decidir si un píxel es ruido o es el brillo de una estrella. Entonces, en la práctica, hemos conseguido hacer fotografías de 240 segundos, 4 minutos, con un movimiento bastante preciso, con una focal de 150 milímetros, que a 80 o 90 hubiera sido, vamos, ni te cuento, perfecto. Hay veces, hemos visto, que con 3 minutos de exposición la fotografía sale sobreexpuesta, claro. Si hacemos la fotografía en la sierra, donde la oscuridad es absoluta, pues 3 minutos mostrará un histograma, digamos, medio o bajo. Pero si lo hacemos cerca de la ciudad, ese histograma está blanquecino. Y da igual si estamos 1 minuto o 3 minutos, porque la Vía Láctea no es visible. Y si no es visible, no importa el tiempo que lo tengamos. Si queremos obtener una fotografía de la Vía Láctea o de una nebulosa con cierta calidad, no podemos elegir cualquier lugar para hacerlo. Nos tenemos que ir a un lugar de la sierra o que esté limpio de contaminación lumínica, porque aunque tengamos la cámara 5 minutos, si no se ve, da igual 1 minuto que 5 minutos. 10 por 0 sigue siendo 0. O sea, si no es visible, no se puede conseguir. Hay veces que hemos hecho fotografías de 1 minuto y no ha habido gran diferencia con fotografías de 5 minutos. Que hay más luz, hay algo más de luz, pero realmente no merece la pena. O sea, es mejor buscar otro día que no haya luna o otro lugar donde el cielo esté mejor, en mejores condiciones para conseguir una fotografía realmente importante. Dentro. Da igual que te vayas al campo, al infinito, siempre pasará un camión, una cosechadora para molestar, ¿sabes? El audio. Bueno, a ver, quizás estés pensando qué cámara se necesita para hacer estas fotografías que últimamente venimos consiguiendo José mío y yo. Bueno, cualquier máquina de los últimos años podría hacerlo. Incluso yo tengo una Canon 30D del 2005 que haría exactamente la misma fotografía. Eso sí, en vez de tamaño 24 megas, son 8 megas. Quiero decir que la cámara no es lo más importante. Eso sí, se necesita una cámara que tenga la posibilidad de hacer fotografía bull, porque si no, con 30 segundos no hacemos nada. Que eso, casi todas las reflex lo tienen. Requisito importante, como he dicho antes, es que tenga live view. Enfocar a mano en una reflex que no tenga live view implica hacer varias fotografías y reajustes en el foco, y es bastante tedioso. Bueno, pues después de todo esto, si tienes cierto interés en este tipo de fotografía, no lo dudes. Cómprate un aparatito como el de Josemi,
por 200 euros y ponte a experimentar. Todos los que conozco están encantados de haberme acompañado, haber hecho fotografías, haberlas visto en la pantalla y haber disfrutado de esos ratos en la noche contemplando el universo, la Vía Láctea y todo ello. Realmente merece la pena. Y bueno, ya para acabar, si te gustó este vídeo, pues lo de siempre, no dudes en compartirlo y aquí en mi blog tienes mucha más información con mucho más detalle de todo esto y de cosas semejantes. ¡Vale! ¡Hasta la próxima!